Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis generar hasta $350 semanales con CPA Marketing y Content Locker. Es una técnica muy sencilla, preparada para principiantes, que no os va a exigir absolutamente nada. No vais a tener que invertir absolutamente nada y el tráfico es 100% gratuito. Vamos a necesitar para aplicar esta técnica una red de CPA, un regalo para que la gente abra el Content Locker y desde luego la fuente de tráfico. Y aquí vamos a trabajar nichos muy específicos de gente que quiere determinadas cosas que son de pago y nosotros se las vamos a dar 100% gratis. No te despegues, porque va a ser muy sencillo, muy rapidito y además también te puede servir a ti personalmente. Vamos a empezar, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Envíaselo a todos tus amigos emprendedores para que juntos lo podáis poner en marcha. Es la mejor forma de aplicar lo aprendido. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de generar hasta $350 semanales con CPA Marketing y Content Locker. Atentos, esto es para público anglo. Si tú quieres aplicarlo para el público hispano, también se puede. Puedes hacerlo sin ningún problema. La cuestión es que los payouts para el público hispano son muy bajos y no vas a llegar a los 350 semanales, sino que va a ser mucho, mucho más poquito. Bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a una red de tráfico CPA con Content Locker. Yo voy a entrar a CPA Grip porque todo el mundo sabe que es la red que uso para hacer tutoriales porque es me manejo muy sencillo. Hay otras redes que tienen Content Locker, pero a mí me gusta esta porque es muy fácil de gestionar. Como ves, esto es CPA Grip. Registrarte es muy fácil. Tú le das clic al botón de registrar y tienes que rellenar este sencillo formulario. First name, o sea, tu nombre, tu apellido. Estos que no tienen asterisco no son obligatorios, te sugiero que no los pongas. Tu dirección, el país donde vives, la ciudad, el código postal, tu número telefónico. No te preocupes, ponlo porque no te van a hacer ninguna entrevista, ni te van a llamar, ni nada. Y aquí la forma de contacto que tú quieras. No solamente es Skype, hay más. Yo pongo Skype porque es la que yo uso, pero tú puedes poner lo que quieras. Messenger, Telegram, Skype, WhatsApp, lo que tú quieras. Luego en esta parte, el tipo de publicidad la tienes que escoger. Puedes poner website, Incent, email, GTP, others, pon la que quieras. En todo caso, yo pongo Incent para que sea incentivado y seguir adelante. Aquí vas a poner tu password, vas a confirmar tu password, vas a elegir una zona horaria y dónde escuchaste de esta red. Y te registras, eso es todo. No te van a pedir absolutamente nada. Yo ya estoy, así que me voy a loguear, login. Esta es mi cuenta demo en la que no tengo absolutamente nada y la que uso para hacer tutoriales. Vamos a usar dentro de Monetization Tools el URL File Locker y vamos a crear un nuevo Content Locker. ¿Qué content? Vamos a hacerlo ahora mismo. Como tú sabes, actualmente hay muchísima gente utilizando WordPress, que es mundialmente famoso y todo el mundo lo tiene, o casi todo el mundo lo tiene. Y uno de los constructores más famosos es Divi. Divi, Elementor, Thrive Architect, esto te sirve para cualquiera de ellos. Tú eliges el que más te guste, ya sea Divi, Thrive Architect, Elementor, OptimizePress, en fin, el que tú quieras. Hay muchos constructores, pero esos son los más famosos. Y lo vamos a regalar. ¿Cómo lo vamos a regalar? Muy sencillo, te vas a ir a Google. En mi caso, yo elegí Divi y puse Download Divi License Key. Y me van a aparecer un montón de resultados. Por ejemplo, este. Cómo conseguir Divi Premium con licencia. Cómo activar la licencia. Divi TEM Premium con licencia 2020.
¿Dónde está la licencia? David Theme Free Download. Última versión. Free Download David. Tema fulanito de tal. Tu licencia, bla, bla, bla. Hay un montón. Yo elegí uno de todos los que ves aquí. Yo elegí uno y me lo descargué. Y una vez que me lo descargué, lo subí a mi propio Google Drive. Entonces, dentro de mi Google Drive, yo ya lo tengo. ¿Ves? Aquí lo tengo. Divi by Programmer RAR se ha subido en el evento. Si yo le doy clic aquí, me dirá dónde está exactamente. Y es este. Le voy a dar clic con el botón derecho y le voy a dar clic en donde dice compartir. Le doy clic en compartir y aquí donde dice restringido solo tú, le voy a dar cualquier persona con el enlace. Le doy clic y ya lo tengo. Le doy a copiar el enlace. Me voy a mi Content Locker y dentro del Content Locker voy a crear un nuevo Content Locker. Aceptamos las condiciones. Le digo que continuar y le voy a poner el nombre que sea Divi. Divi. Listo. Vamos a elegir una plantillita de Content Locker. Si no te gustan, puedes usar esta que es la básica, la clásica de toda la vida. Esta puede ser, es bonita, File Share. Me voy a ir a General. Y aquí donde dice Bank Download, lo voy a dejar igual. Dice, you have requested file, dos puntos. Y le voy a poner Divi Theme with License Key. Aquí lo tenemos, Divi Theme with License Key. Lo voy a volver a poner aquí. Divi Theme License Key. Listo. Y vamos a ver lo que pesa. Estará aquí. Le voy a dar a hecho. Le voy a dar 8,7. Me voy a ir aquí a CPA Grip. Y le voy a poner 8,07 megabytes. Y la fecha de actualización le vamos a poner lo más nueva posible. 30.04.2022. Última descarga. Le ponemos la fecha de hoy. Por eso dice esto. Bank Download. Yo creo que así ya se va a quedar bien. Está muy bien. Y aquí vamos a poner el enlace que habíamos dicho de aquí. Voy a poner, nuevamente le voy a dar a compartir. Nuevamente le voy a dar a obtener el enlace. Es este. Lo copio. Me voy al Content Locker. Y lo pego. Lo dejo en 24 horas de Access Time. Y dice, después de la completar, el recurso será entregado. Listo, sin más. Ya lo tengo. Entonces le voy a dar a Save. Y voy a coger el enlace. Get Links. Recuerda que yo uso siempre los más nuevos. Esta, por ejemplo, Pushing Folders. Lo puedo poner aquí como Divi. Por ejemplo, si le doy a Customize, puedo poner Divi Temp. Y le doy a Change. Ya está en uso. Temp Key. Eso es. Entonces te lo copio. Me lo voy a poner en un bloc de notas, aquí por ejemplo, y le voy a poner compartir el content. Eso es, ya lo tenemos ahí. Y me voy a ir a la fuente de tráfico. Y la fuente de tráfico es Facebook. Y en Facebook yo voy a buscar WordPress, porque yo voy a regalar Divi. Y Divi es un theme muy cotizado para WordPress. Y me voy a ir a los grupos. Grupos. Dentro de los grupos hay un montón. Mira. WordPress Themes y Plugins. WordPress Themes y Plugin Free. Plugin Themes for WordPress. Live Composer. Hay muchos. Tú te empiezas a unir a los grupos. Hay un montón. ¿Ves? Un montón, un montón, un montón. Como sirve para español, tú también puedes ir a los grupos en español. Para ejemplo, me voy a ir aquí a donde dice, bueno, a este que es Themes y Plugins. Me voy a dar clic a visitar el grupo. Y voy a poner un post y el post va a decir lo siguiente. Vamos a poner get Divi theme with license key for free last version. Y les vamos a pedir que nos contacten. Y de esta manera se los vamos a dar nosotros directamente. Al que nos lo contacte se lo vamos a dar. Le vamos a poner send a DM for the license. Listo. Y vamos a buscar Divi en Google. Vamos a poner una imagen. Una que se vea muy clara. Esta vamos a guardarla. Save image as. Esta sí es PNG. Me voy a mi
Facebook y aquí voy a poner la imagen. ¡Listo! Le doy a post. También puedes, en lugar de darles el enlace directo, ir a Google Docs y poner documento nuevo. Por ejemplo, vamos a dar nuevo. Vamos a dar documento de Google. Hacer una landing, pues una landing sencillita. Y es get Libby Tem License Key for free. Click here. Vamos aquí. Una flechita. Y ponemos nuestro content locker, que es este. Control C, me voy aquí y lo pego. Sin más, ¿eh? No vamos a darnos más mal con este tema. Lo ponemos que sea título para que esté grandote. Y esto lo vamos a dar clic para que sea clicable. Y vamos a poner la imagen tal cual. Voy por la imagen que tenía. Voy a abrir la imagen en una ventana. Open Image. En New Tab. Voy a copiar. Copy Image. Me voy al documento de Google. La pego. Mira qué bonito. Voy a ponerle ahí también el enlace. El enlace de mi Content Locker. Control C. Me voy aquí a poner enlaces. Lo pongo, lo aplico y se acabó. Y lo voy a guardar con aquí. Cuando le das clic ahí donde dice documento sin título, automáticamente coge esta línea. Entonces le voy a dar clic aquí. Y listo. Voy a compartir. Le voy a decir que sea para todos. Copio el enlace. Hecho. Me voy aquí. Y esto es enlace para compartir. Ese lo puedo acortar, acortado, para que no se vea tan feo. En Bailey, por ejemplo, lo corto, lo copio, copy, lo pego aquí. Y cuando la gente me contacte, la gente que yo estoy poniendo aquí en los grupos, me diga, yo lo quiero, yo tal, pues entonces yo les diré, desde luego que sí. Bueno, se lo vamos a poner en inglés. Yo les diré, here is the license key for Libitem. Y les ponemos esto. Cuando ellos vayan, van a llegar a nuestra landing page, que es esta, y van a dar clic y van, si lo quieren, van a convertir. Mira, ya hay alguien ahí. Un dingo anónimo, lo cual quiere decir que funciona. Lo voy a dejar hasta aquí, marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Que le veas la facilidad que es. Lo ideal aquí es llevar a la gente a cosas que quiere, que sean de mucho consumo, que sean de pago y que la gente las quiera gratis, como esto. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, marketer. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Espero que puedas ponerlo en marcha. Y sobre todo, recuerda, marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!